muy mala cosa del tráfico por León hoy, ¿eh? Esto es una cosa... ¡Ay, que ya estamos en directo! Buenas noches, bienvenidos, 987 Live, en directo por las calles de León, con un invitado sorpresa. Hoy va de música, hoy vamos a cantar, bailar no lo sé, porque con nuestro mini descapotable hoy... Mira que habíamos tenido un coche descapotable hoy, pero nos va... va a hacer mucho frío hoy. ¿Cómo han pasado este fin de semana y la semana? Bien. Pues atención, que les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él se llama, bueno, se llama, te van a conocer como Polo Nández. Muy buenas noches, Polo. ¿Qué tal, Daniel? Pues aquí estamos, dando vueltas por León con nuestro descapotable mini, que no podemos descapotar porque hace frío. Y encima, nuestro invitado de hoy tiene catarro, pero aún así, aquí, puntual a la cita, ¿no? Así es, no lo vamos a descapotar porque me matas. No vamos a descapotar, no lo vamos a descapotar de momento. Tenemos también a nuestro Raymond que va detrás. Don Raymond, buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí y ya saben que nosotros intentamos acercarles León, pero también nuestro invitado, porque tiene muchas cosas que contarnos. ¿Quién es Polo Nández? Pues Polo Nández es un dentista de León, ¿sí? Como lo han oído, un dentista de León que nos va a contar un poco su historia. Polo, ¿tu nombre es real? Mi nombre es Felipe y efectivamente soy dentista. Por las mañanas, por la noche drag queen. ¡Qué bueno! O sea, que ya por la noche te pones las botas y eres drag queen, ¿no? Correcto. Bueno, cuéntanos, ¿hace cuánto que has acabado la carrera de dentista o odontólogo? ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo como odontólogo? Pues llevo 7 años siendo dentista. Mi padre es dentista también, entonces decidí que la mejor solución era estudiar eso. Pues tenías formación en casa, tenías para hacer las prácticas. Así es. Y tenías ya la clínica montada. Eso es. Bueno, dentro de la odontología, a mí me han dicho que eres uno de los pocos en León, si no es el único, que haces, ¿cómo se llama? Cuando te pones los brackets transparente o es el aparato... Invisalign. Sí, Invisalign ese. Eres uno de los pocos, ¿no? Bueno, yo me imagino que lo hace mucha más gente. Pero ¿sí? Si te dicen que soy de los pocos, mejor todavía, ¿sabes? Oye, Polo, y me dicen que has hecho cursos de odontología que son complicados, que no todo el mundo tiene esa formación. Cuéntanos algo que hagas diferente, que no... Bueno, que yo, no... yo lo que he hecho es terminé en la Universidad de Oviedo la carrera de odontología y luego estudié el máster de ortodoncia también allí. Y entonces dentro de la ortodoncia pues tienes varias formas de hacerla y una de ellas es la invisible. ¿Y la invisible es la que estás utilizándolo? Estoy utilizándola bastante. Te lo podemos descapotar porque hace frío. Espera, entra en la red social, voy a bajarlo. Porque claro, se oye en directo. Bueno, ya estamos en directo. Marula, buenas noches. Mira, tenemos a Mirta del Blanco también en directo. Tenemos a Daniel, a Gisela que ya se ha conectado. Un beso para todos. Mirta, estamos yendo a la peluquería para que me cortes el pelo. Como sí, oye, por cierto, me dicen que eres muy coqueto con el pelo, que utilizas mucho un salón de belleza, peluquería. Eso es. Sí, solo Mirta me lo corta y siempre voy hasta ahora, así que no voy a ir para allá. Tira la gente. Pero bueno, ¿cómo puedes llevar a un dentista para dar una vuelta a León? Que dentistas hay un montón de ellos. Por León, por cualquier sitio del mundo entero. Pues Polo Nández, se le conoce como Polo Nández porque un día, y desde muy pequeño ya empezaba a cantar, y un día le dio por presentarse a OT en la edición 2005, cuando pasó a Telecinco. Quedaste entre los... Entre los 40 últimos. 40 últimos, ¿y qué pasó? Cuéntanos, ¿cómo te decides presentar primero a OT? ¿Te gusta cantar desde pequeño? Cuéntanos un poco, ¿cómo...? Sí, a los 10 años más o menos empecé a cantar en el coche. Lo típico que empiezas a cantar, me acuerdo hasta de las canciones, era Alejandro Sanz, pues todo esto que le gustaba a mi padre. Y como te empiezan a decir, pues este chaval no lo hace mal, te vienes arriba y seguí cantando, y así hasta aquí. Pero seguro que la familia te ha dicho, tú sigue cantando, que lo haces muy bien. No, o te lo dicen porque bueno, es el niño que cante, que haga lo que haga falta. No, siempre me han dicho, estudia primero y luego haz lo que quieras. O sea, que ahora ya puedes hacer lo que quieras. Correcto. Vives de la música, está previsto vivir de la música, vives de la odontología, cuéntanos cómo estamos en ese momento. De momento la odontología me ayuda a poder llevar a cabo todo lo que estoy haciendo de la música. Es decir, la música me da, la odontología me da el dinero para grabar videoclips, etc. O sea, que lo pagas tú todo, claro. De momento sí. ¿Es muy difícil entrar en el mundo de la música? Pues sí, pero bueno, como todo es un sueño, una ilusión, y yo creo que siempre hay que perseguir los sueños. Si no, todo el mundo dirá, ha estado en OT, claro, pues sales en la televisión, estuviste en Crónicas Marcianas, si no me equivoco. Sí. Claro, todo el mundo dirá, bueno, sale en estos programas a nivel nacional, que tienen mucha repercusión, y de repente, pues es famoso. ¿Esto fue así o no es así? No es así, porque la verdad que tú, aunque salgas en Crónicas Marcianas, la gente te ve, te conoce, pero eso pasa al olvido igual que llegaste hasta allí, en 3 días. En 3 días, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntanos, has empezado a... porque tú compones, tocas la guitarra,
¿Cantas? Sí, yo compongo los temas, hago las melodías de las canciones y luego voy con el doctor Yasser, como le llamo yo, y ya le damos forma a todas las canciones. Vale, Yasser, para que lo conozcas, es uno de los productores que vive en León, produce en León, ha pasado muchos grupos de música y Leones, por ejemplo, Café Quijano, ha pasado por las manos de Yasser. Estás con él ahora. Cuéntanos, ¿cómo está tu carrera musical ahora mismo? Pues ahora mismo estamos componiendo el octavo tema. Es decir, la idea es poder sacar un disco. Se han puesto en contacto con nosotros pues varias productoras, alguna discográfica, y estamos viendo, a ver, no hay nada en firme, pero estamos... Bueno, y me han dicho que tienes ahí ya algo muy importante, ya a nivel no europeo ni local, o sea, estamos hablando de algo ya internacional. Una casa discográfica muy potente que quiere contar contigo y empezar a hacer giras, cantar a todos los niveles, ¿no? Sí, pero bueno, ya te digo que no es nada en firme, pero sí, parece que pinta bien la cosa. Bueno, pues dentro de un rato vamos a poner una de sus canciones porque nos va a cantar en directo. Hoy vamos a cantar desde dentro del coche, pero bueno, estamos por Eras de Renueva. ¿Conoces bien León? Tú eres nacido en León, tú vives en el centro, pero ¿hay alguna zona, por ejemplo, en este caso, mira, estamos pasando por Musac? ¿Conoces el Musac, que siempre lo preguntamos? Solo lo conozco una vez que quise ligar con una chica que le encantaban las artes y tuve que entrar, ¿sabes? O sea, que me estás diciendo que por amor haces cualquier cosa. Sí, sí, yo siempre. Oye, me estarán preguntando todas las chicas porque ya han visto lo guapo que es, comparado a lo mío, voy a quitarme las gafas, hacerme los ojos ahí como los de él, pero va a ser que no. ¿Cuántos años tienes? Ahora mismo 30. 30. ¿Tienes novio? ¿Estás casado? ¿Novio? ¿Novia? Fundamentalmente estoy enamorado de la música. De la música, o sea, la novia, esto es la música. La novia es la música, siempre. Bueno, pero me imagino que dedicándote al mundo de la música, ya dejamos la odontología aparte. A ver, la noche, el espectáculo, las luces, el roce del cariño. Ya, pues la verdad que sí, que aparecen muchas amigas, pero la novia titular es la música. Para por aquí a la derecha y que entren en tus redes sociales, porque me imagino que quieras compartir que estamos en directo, y así mientras yo les voy contando más cosas de Polo Nández, que me tiene que cantar, aparte de contar y cantarnos hoy aquí, estamos parados en Eras de Renueva y enseñaremos un poco la ciudad a estas horas de la noche, lógicamente, que tiene muchas cosas que contarnos, muy divertidas. Le preguntaremos luego por cosas que nos hemos enterado, y esto es en directo, esto es 987 Live, hoy conduciendo con Mini, gracias a Bernesga Motor, le damos las gracias, y en un momento, en cuanto comparta en las redes sociales ya esta entrevista en directo, vamos a... Sí, sí, ahí, eso es. Pones compartir, lo das ya a tus amigos, a la red, lo que tú quieras, y listo. Y tenemos preparado música, lógicamente. Tenemos incluso en exclusiva, nos ha pasado un pedacito de música de la última canción, del último vídeo no lo tenemos, pero sí de la última canción, que además le preguntaré porque nos hemos enterado que no solamente está grabado en León, se ha ido fuera, hay cosas importantes que... ¿Ya está? Sí. Pues venga, reanudamos la marcha en 987 Live, Doraemon que va detrás. Y oye, lo que quiero decir antes de nada es decir muchas gracias a todos por la acogida que estamos teniendo en este programa de Te Damos la Vuelta. Estamos encantados, gracias a todo el mundo porque nos llega felicitaciones continuas, y nosotros seguiremos aquí informando y pasándolo bien. Polo Nández está enfermo y aún así ha querido venir a acompañarnos hoy con nosotros. Bueno, Polo, venga, cuéntanos. Por ejemplo, vamos a empezar. Hay espectáculos, has cantado en directo para gente ya. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia así, cantar delante del público? La última vez fue en La O, en Oleón. Joder, ya llovió, ¿eh? Porque está cerrada, ¿no? No. ¿No está cerrada? La abren para hacer fiestas. ¿Qué me dices? Sí. Y nosotros sin enterarnos, Doraemon, que abren La O y no nos hemos enterado, no me lo puedo creer. Sí, ¿cuánta gente había? Tenéis que ir para hacer un remember. Metemos el coche dentro de La O. Oye, te voy a bajar un poco la calefacción porque yo sé que estás enfermo. Pero ostras, tengo a Doraemon atrás que está sudando ya, un poco. Está sudando. Había mucha gente, ¿cómo fue la experiencia? Pues había como 1000 personas y la verdad que la experiencia era muy buena, muy buena. Me decías antes de empezar la entrevista que tú casi prefieres cantar que no ser entrevistado. Sí, la verdad que a mí se me gusta mucho más cantar. Me impone menos cantar que ser entrevistado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, ¿hay algún sitio especial de León que te guste? ¿Porque tiene algo especial? Pues la verdad que me gusta la catedral. Me gusta León entero, la verdad, soy un amante de esta ciudad. ¿Qué tiene? ¿Qué le podemos decir a...? Porque claro, decir a la gente, claro, yo sé que es muy difícil triunfar en León. Ya sabes que nadie es profeta en su tierra. La gente de aquí te arropa, te sigue, Polo. Yo siempre he pensado que, o sea, tengo en, por ejemplo, las redes sociales, en Instagram, tengo mucha gente que no es de León, que es incluso pues de Sudamérica.
pero yo siempre he pensado que uno tiene que hacerse primero conocido en su ciudad, ser querido en su ciudad para poder tener como un colchón. ¿Y cómo te ha cogido la gente de León? ¿Te sigue? ¿Las redes sociales? ¿Hay que entrar en Instagram? ¿Polo Nández? Pues bueno, cuando canto me tiran unos huevos, no es que... No puede ser. Luego te preguntaremos a cómo tenemos el empaste y esas cosas, pero... Venga, vale. Pues así ya de paso hacemos un poco de promoción de la clínica y también, porque me han dicho que eres muy buen dentista, muy buen odontólogo. Eso dice. Es de familia. Pero no te creas todo, ¿eh? No, seguro. No te creas todo. ¿Cantas a... para que no se pongan nervioso cuando vas a hacer una endodoncia o vas a hacer cualquier otra cosa? Sí, si veo que se ponen nerviosos, les canto un poquito y ya les anestesio. ¿Sí? Con la música. ¿Puede poner un poco de la... canción? ¿Cuál? ¿Subo? ¿Esta? ¿Esta? ¿Subo un poco? Lo que tú me digas. ¿Cuál? ¿Te la ha apagado? Que se ha apagado. ¿Y dónde la enciendo? A la izquierda. ¿Aquí? A ver. Vamos a ver qué dice que se ha apagado la cámara. Bueno, estamos por... ¿Ya está? ¿Está encendida ya? Se me ve. ¿La subo o la bajo? Lo que tú me digas. Si es en la que se nos veía el plano de cara, mejor la dejamos así, ¿no? Bueno, vamos a poner un pequeño fragmento, con permiso de Nando. Vamos a... De Polo Nández. Esa es otra cosa con Fanuela. Mira, te habrán llamado Polo Lauren. Yo iba a un bar que se llama el Bambi, ¿El Bambi en el Ejido? Sí. Y esa señora es muy amiga mía. ¿Y mira? No es capaz de decir mi nombre artístico correcto. Es Polo Hernández, Polo Méndez, Ahora vemos de dónde sale Polo. Pues Conchi. Conchi, que es amiga mía del Bambi toda la vida. Yo trabajo con su hijo. Su hijo es diseñador gráfico y hace cosas para mí en este caso. Vamos a poner un poco a ver qué... ¿Sí, no? ¿Puedo un poco? Sí. Venga, va. Desde la cápsula. ¡Vamos! Ay, que se nos va la conexión. Espera, a ver. Ahí. Tengo solución para abrir tu corazón. Iñaki fichado para los coros. Luego los coros. Claro, esto es música muy, muy, muy latina, ¿no? Sí. No empezaste con este tipo de música, empezaste con baladas. Al principio empecé con baladas. Lo que pasa es que a mí de fiesta lo que más me gustaba era el pop latino. Entonces empecé a componer este tipo de música y vi que se me daba más o menos bien y es lo que estamos haciendo. Bueno, nuestros espectadores de Los Bichos de Live lo juzgarán y lo escucharán. Lo pueden encontrar en YouTube, lógicamente. Polo Nández, sale los vídeos musicales. Esto para entrar en batonas igual no nos dejan, ¿eh? Pues sí, revolucionan. Esto es discotequero total, está en una moda fresco, muy bueno. ¿Cómo te inspiras para este tipo de canciones? Pues mira, siempre trato de hablar del amor, del desamor. Yo siempre he sido un tío que soy muy amigo de escuchar a todos mis amigos sus problemas, entonces luego los meto en las canciones. ¿Te han llamado por utilizar este tipo de música que está tan de moda, que si se meten con las mujeres, que si es muy machista, que si no sé tal, te llaman chulo piscinas por cantar esto, porque claro, son unos machos ibéricos? La verdad que a veces mi propia madre me ha dicho, siempre hablas de que te gusta una mujer, digo, pues claro, porque me gusta una mujer. Pero, ¿de qué quieres que hable? O sea, quiero decir que a la hora de componer no te condiciona nada más que el amor, los problemas de la gente que te rodea, los amigos. Sí, situaciones de la vida. También estoy componiendo alguna que no se basa ni en el amor ni en nada, sino simplemente en pensamientos míos. Bueno, esto es muy profundo, ¿eh? Sí, escatológico. Esto es escatológico profundo. Pero, por ejemplo, este tipo de temas que arrasa ahora mismo en las redes sociales con toda la competencia que tienes, ¿tú crees que sería la manera más fácil de entrar en el mundo musical y ser un bombazo? ¿Ese tipo de canción mejor, por ejemplo, que las baladas que hacías antes, que tocabas con tu propia guitarra? No, por supuesto que también va a haber baladas en el disco que queremos hacer, porque no puede ser de otra manera. Pero la verdad es que me gusta transmitir este buen rollo con estas canciones y creo que es la manera un poco primero de darme a conocer y luego ya que profundicen y vean las baladas, ¿no? Muy bien, bueno, tienen que entrar en sus redes sociales porque entran en Instagram, verán sus vídeos musicales, que además es
claro, la gente que vivimos en León, está hecho en León, el video musical, sale gente de León, conocida de la noche, de día, y bueno, es un poco peculiar, ¿no? Hablaremos luego del segundo video musical que vais a subir dentro de poco, vais a hacer la presentación, que es muy bueno, yo he visto fragmentos y me ha gustado mucho, pero cuéntanos del primer videoclip, ¿dónde lo grabasteis? Pues mira, el primer videoclip lo grabamos en el Palacio de la Salsa, que nos dejaron el bar y todo, la gente, sobre todo de León, muy maja, siempre han colaborado mucho. Sí. Y luego en un hotel, en el barrio Húmedo. Todo eso lo costeas tú, lógicamente, ¿no? No, la verdad es que la gente colabora mucho en León y me está ayudando en la medida de lo posible. Ay, los principios de un cantante, aparte de poner dinero, lógicamente, en este caso de tu trabajo diario, la que tienes que poner, hay gente que te echa una mano detrás, que hay gente, hay manager, hay gente que pone dinero para tu carrera musical, para decir, bueno, vas a triunfar en esto, Polo. Mira, fundamentalmente yo, a través de mi auxiliar de la clínica, conocí a un profesor de guitarra que se llamaba Jorge. Jorge me presentó a Yasser, ¿vale? Y Yasser, desde que me vio y empezamos a hacerlo, siempre ha creído en mí y es un proyecto que llevamos a medias él y yo. ¿Sí? Sí. Pues me gusta eso, quiere decir que alguien apueste por ti para poder triunfar, pues me gusta mucho. ¿Por dónde tienes la clínica? Porque así también nos damos una vuelta. Cuéntanos en qué zona tienes tu clínica dentista, porque tener un odontólogo, tener tu dentista que te cante a la vez, eso es un lujo. Por el mismo precio, ¿no? No hay más. No, por el mismo. Bueno, yo les digo si quieren el bonus track y ya cantar la canción entera después, entonces... Lo tienes, ¿no? Tienes un remix, un tal, un no sé qué, o sea... Una lista de precios con música y sin música. ¿Qué te gusta hacer? ¿Deporte? ¿Qué haces, por ejemplo? Mira, me encanta el surf, me encanta el boxeo. Uy, esto es una pijería total, ¿eh? Vamos, me encanta el surf, soy latino, canto, eso es un poco estereotipo, ¿no? Hombre, ¿no? No, la verdad, son las cosas que me gustan, ni soy el mejor surfista, ni... Que te mantienes en la tabla, ¿quieres decir? Sí, me pongo de pie. Pues es bastante, que es muy complicado, ¿eh? Yo te lo digo porque yo también soy de Bilbao y es muy difícil, quiero decir que yo vivía lo de Mundaka y en Mundaka es unas olas espectaculares. Sí, 6 meses hasta que me puse de pie la primera. ¿6 meses? Sí, yendo bastante, ¿eh? Porque dices, si 6 meses ha sido una vez, no, pero yendo bastante. y el mundo de la noche yo sé que te gusta. Sí. Te gusta, ¿no? Sí, comodinio. ¿Te gusta? ¿Te confunde la noche o no? La noche me confunde siempre. ¿Y por qué te gusta más, por ejemplo, la noche que el día? Cuéntanos, ¿qué puedes encontrar en la noche? Aparte de inspiración, me imagino, que no puedes encontrar por el día. No, yo siempre creo que hay personas búho y no búho. Tú eres una persona que rinde mucho más por la noche. ¿Sí? Sí. Ya, hoy es la segunda persona que me lo dice. Eso sí, yo, como todo el mundo, me levanto pronto, voy a trabajar. Pero la verdad es que mi cerebro está más activo a partir de las 9 de la noche que por la mañana. ¿Tenemos el teléfono? ¿Lo tienes tú, el teléfono? ¿Tienes el teléfono de Yasser, tú? ¿Sí? Vamos, pues le llamamos, que yo quiero preguntarle también a él, ¿cómo eres tú? ¿De dónde viene Polo Nández? ¿Por qué Polo Nández y no Felipe, el apellido es? Felipe Fernández. Felipe... Ahora ya has descubierto de dónde viene Nández, ¿no? Felipe Fernández, ¿no? Por ahí ser Hernández, ¿no? Pero es Fernández. Sí, lo vamos a decir a Conchi, sobre todo. ¡Ostras, Conchi! Es que hace que no la veo años. Espera, a ver, bueno, voy a llamarle yo. Vamos a ver, espera, que lo tengo que grabar. Doraemon me pasa... Aquí, un teléfono. Hacemos la producción. Es que, ¿sabes? Hay gente que está en las redes y me está diciendo, pero deja el teléfono, que no puedo, que el teléfono aquí hace todo, pone la música... Tienes muchos mensajes, ¿eh? Bueno, que sí tengo, pero muchísimos. Además, suenan aquí en el coche. Cada vez que llegan, espera a ver si soy capaz de llamar a Yasser. ¿Te estaba viendo, por cierto? ¿Sabía que ibas a venir a la entrevista? Yo creo que sí. Pues no, creo que no me va a salir, no sé por qué. Vamos otra vez a ¿Es que lo llame yo? Espera, no, lo que pasa es que lo tengo yo conectado, tiene que salir a través de... A ver, guardamos, nuevo contacto, esto es lo que tiene la tecnología y en directo, esto es 987, a ver, vamos a ver ahora. Que esto de las nuevas tecnologías, Yasser, productor musical, es el tuyo, ¿no? Sí. Eso dicen. Eso dicen, vamos a ver si somos capaces de conectar con él. ¿Qué están haciendo ahora? Llámale, que igual que vamos todos a medios, que participe aquí en la entrevista también. Hombre, digo yo, ya sé, el productor, encima de leonés, pues vamos a ver si igual no nos escucha, ¿eh? Sí, tiene buen oído. No he conectado. Sí, pero ¿qué más da? No. No sale. No está conectado el entero. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, bueno, me escucharía por el... ¡Oh! ¡Se acaba de perder los 600.000 euros! Era Yasser, aunque tenga la voz rara. Sí, ¿no? Anda que no. Bueno, lo de Polo. Cuéntanos lo de Polo, venga. ¿Por qué Polo? Tengo un primo que se llama Felipe también.
Entonces, claro, en mi grupo, mi tío también se llama Felipe, y esto es así, somos muy creativos en mi familia. Sí. Entonces, como nos llamábamos igual, a mí me empezaron a llamar Polo desde pequeño, y luego Nández viene de Fernández. O sea, no y tiene... Polo Nández suena, tira, que está verde. Suena, pues eso, a un... hombre, no es... Pero suena a un latino, ¿no? De que canta ahora mismo reggaetón, música latina... Yo creo que es con la imagen que lo quieres ver tú. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Bueno, estamos pasando ahora por San Agustín. A ver... Uy, la chica, sí. Vamos a poner otro... Este es otro fragmento de otro último disco... ¿No? Otro tema. Este es el nuevo vídeo musical. No, el nuevo vídeo era el anterior. Sí. Y esta que no lo ha escuchado prácticamente nadie, ¿no? No, esto está hecho el otro día. Aquí sí que hemos cambiado un poco el ritmo, ¿no? Esta es como más fresquita, más playera. A ver, vamos a dejarlo unos segundos. ¡Polo Nández! Solo hago que buscarte. Esta misma noche dejaremos de ser dos. Ahora va a cantar, Pues eso, un hombre guapo, un hombre con su carrera, un médico dentista, ¿qué más quieren? Si es Polo Nández, le tienen que seguir ustedes por las redes sociales, porque hoy está con nosotros, pero luego dentro de un par de meses ya, cuando se haga súper mega famoso, nos dejará de lado y no nos dirá ni hola. Eso nunca. León volverá, ¿no? A León volverá, porque León es tu ciudad natal y... Y enamorado de León, además. ¿No? Enamorado de León, totalmente. Vale, me dicen que no le da compartido en tus redes sociales. Pararemos luego dentro de un momento y lo intentamos compartir también para que la gente te siga en tus redes sociales. ¿En las mías? En las tuyas, sí. Dice que no nos da compartido. Pero bueno, ahora sí que vamos a cantarnos un poco para que vean que realmente canta, porque claro, lo tenemos grabado. Esto lo hace todo Yasser. Lo hace todo Yasser. Bueno, él va a mover solamente la boca, ¿eh? No va a hacer sonido ni nada. Esto es en música en directo. Bueno, música en directo, música de mi móvil, claro. Vamos allá. Este vídeo lo puedes ver a través de las redes en YouTube o en las redes sociales de Polo Nández. Venga, vamos allá. Polo, vamos a cantar. Yo no tengo nada que ver, no soy culpable de lo de ayer. Entiéndeme, yo solo quise descubrir tu cuerpo. ¡Ole, Polo! Tú todavía estabas con él, pero tu cuenta se iba con mi piel. No te equivoques de papel, juntos arderemos. Que no, que no, que no. Óyeme, si no te vuelvo a ver, solo quiero que esta noche me recuerdes con placer. Y no querrás mirar atrás cuando veas que sin mí ya no podrás ni respirar. Porque lo nuestro son 2 días, nena, y uno has consumido ya. Si tú me dices ven, yo, como dice, me voy contigo. Hoy quiero ser lo prohibido, que vuelen tus sentidos. Hoy te daré lo que no te da. Yo te daré lo que no te da. Hoy quiero ser lo prohibido, que vuelen tus sentidos. Hoy te daré lo que no te da. Esta noche seré tu felicidad, si a ti te gusta. Te lo canto, si a ti te gusta mi ritmo, vuelve bailando. Y no vuelves, ya no tienes que quererme. Olvida el dolor que producen mis mentiras. Céntrate en cómo me dominas. Lucha por caer dentro de mi vida. Deja de creer en pura fantasía. Solo quiero ser el prota de aquel día. No te quiero ver para el resto de mi vida. Yo no tengo nada que ver de lo de ayer, entiéndeme, yo solo quise descubrir tu cuerpo. Tú todavía estabas con él, pero tu mente se iba con mi piel. No te equivoques de papel, juntos arderemos. Me voy contigo, me quiero ser lo prohibido. Que vuelen tus sentidos, que vuelen. Lo que no te da, yo te voy a dar. Hoy quiero ser lo prohibido, que vuelen tus sentidos. Hoy te daré lo que no te da. Esta noche seré tu felicidad, Si a ti te gusta, yo te lo canto. Si a ti te gusta mi ritmo, vuelve bailando. Hoy quiero ser lo prohibido, que vuelen tus sentidos. Hoy te daré lo que no te da. Yo te daré.
daré lo que no te da. Hoy quiero ser lo prohibido, que vuelen tus sentidos. Hoy te daré lo que no te da. Lo que no te da yo te voy a dar. Oh, es Polo Nande. Yo te lo canto. Si a ti te gusta mi ritmo, vuelve bailando. Dale, ¡wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oy, oy, oy! Bueno, ya han visto en directo, sin trampa ni cartón. Bueno, pues ya Prado hasta Doraemon, ya que te llevamos atrás y aplaude. Bueno, pues eres Polo Nande, sí, es de León y canta así de bien. Tenemos una cantera impresionante. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vas a dar para poder triunfar y llevar tu...? Mucha gente, como has dicho tú, como Rafa Guerrero, etcétera, muchas sorpresas. Y como en Málaga, con un grupo reggaetonero que se llama Clase A y esperamos que le guste a todo el mundo. Te has convertido en boxeador, ¿no? En el videoclip me he convertido en boxeador. Pero... es esta, ¿no? Sí. Eso es. Colaboración. Oye, lo de cantar rap es complicado, ¿no es complicado? Porque cambiar así de estilo... En este caso, la colaboración, él hace la parte de rap, el grupo Clase A, pero en una nueva canción que estamos haciendo me he animado yo y hago un trocito de rap. Porque bueno, siempre hay que renovarse y además siempre hay que hacer cosas nuevas. Muy bien. Pues esta es el último tema, bueno, el último, uno de ellos, de los últimos, que van a presentar el vídeo clip en un momento. ¿Cuál? ¿Se ha apagado? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Para aquí, para compartir eso? No? Sí, 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 venga, venga, mientras arranca la cámara. Ya estamos en Madonna. Estamos en Madonna, no, pero no vamos a entrar otra vez, que si no, claro, vamos a dejar eso aquí, hay que dejar el dinero también a otro. Esto, compartir. No siempre va a ser lo mismo. Público. A ver, comparte, público sí, pero desde el tuyo, eso ahí, sí. Publicar. Publicamos. A ver si ahora... Claro, igual donde sales en la página, Ah, página de claro, Facebook. Igual... ¿No? Claro, puede ser, sí. Claro, sale en el mío... En el tuyo, pero personal. No sé cómo se hace para... Lo tienen que cargar, o sea que... Vale. A ver, espérate un segundo, déjame probar una cosita. Vale, venga, pues mientras seguimos escuchando a Polo Nande. Estamos aparcados en Papalaguinda. Ya sé que suena fatal, pero estamos en Papalaguinda, ¿qué vamos a hacer, hombre? Eso era hace tiempo, hombre. Sí, no, esto siempre tuvo aquí un pequeño morbo, que venía aquí la gente no a practicar sexo, sino a comprarlo. Vamos a dejarlo así, claramente, ¿no? En la noche, ¿tú crees que hay mucho lío de sexo en León o no? Yo no sé nada de eso. Ya, ¿no? Ya, eso es lo que tú dices. Pero vamos a empezar a subir la audiencia, a ver cómo la tenemos. Uy, la tenemos por la nube, pero aún así vamos a subirla. Cuéntanos, ¿cómo está el mundo de la noche? ¿Mucho sexo? ¿Mucho alcohol? ¿Se lo pasa uno bien? ¿Mucha gente joven? ¿Mucha gente mayor? Doraemon, el comodín de la respuesta. ¿Cómo está la noche? Comodín de la respuesta. Como dice un amigo, ¡arriba la música! ¡Vamos! ¿Entro o no entro? No entres, nada. Vale, luego sí. Damos otra vuelta. Vamos al burriquín luego. Bueno, cuéntanos, no te desvíes, Polo. Cuéntanos cómo está la noche y el sexo. Hay tres preguntas en Facebook, ¿eh? La verdad. Ay, voy al Facebook, hay muchas preguntas. Que se me escapa. Claro, es que esa semana me está diciendo la gente, no cojas el móvil. Tenías con el sexo y no puedes parar. A ver, vamos a ver qué pone. Bueno, un besazo. A ver, que va al revés. Claro, es que se me voy. Vamos a ver qué nos preguntan por aquí. Qué bien, una cara tan joven. Te damos la vuelta. Cada semana es una sorpresa. Gracias, Silvia, guapa. Vamos a ver, más cosas. Que le canten. Bueno, ya nos ha cantado, ¿eh? No os quejéis. La cara, mejor date la vuelta de Pimpinela. La gente se le da un poco la pinza. Vamos a ver más cosas. La cara partía. Ah, me dice Mirta. Que Gise, que pongan lo de la cara partía. Por cierto, ¿conoces a los de Come del Donuts? Sí, la cara partía. ¿Sí? Ah, muy bien. Me veo que estás a la última. Guzmán se quedó con ganas de subirse al mini. Bueno, a ver, ¿qué más cosas te dicen? Ah, un saludo a José, que también nos sigue. Dice, eres un crack. Pero bueno, eres churri. Me dice que sí. Pero qué bueno eres, churri. No sé si por ti o por mí. Yo no a ver, hay que... Que no, que va a ser por mí. Que va a ser por mí, que no. A ver, pero ¿dónde...? Joder, es que hay tanta gente. Tener cuidado y no pilles a nadie. Vale, vamos a ver. ¿Dónde están las preguntas? Dos personas más. A ver, espera. Eso, sí. El sexo de la noche. ¿Cuánto sexo practicas? Esa es tuya, Iñaki. No, que es de Harry Newman Víctor. Dani, deja el móvil, dice. Venga, cuéntanos, vamos, ¿cómo estamos de sexo? Dicen que bajas dos tonos. ¿Tú bajas o subes? A mí, yo creo que te joroba. Sí. Yo creo que te relaja mucho y entonces... Pero no me da envidia. Tú cuéntanos, ¿no? Que no, te relaja. Como a un cantante es verdad lo de que te bajaba dos tonos, aquello de Bustamante, acuérdate, de Operación Triunfo. Cristian. No. Sobre todo, si tienes que estar como muy con adrenalina para hacer algo, me imagino que estarás más relajado.
en este mundo de la música siempre se habla de la parte oscura, de las drogas, de la gente y tal. ¿Tú qué has, lo que has vivido hasta el momento es algo sano o hay mucho oscurantismo? De la gente con la que yo me rodeo es sano. ¿Sí? Sí, de momento no he observado nada raro. ¿Te han pedido mucho dinero por cantar en sitios? ¿Te han ofrecido cosas por cantar? Me dice, mira, pues dinero, sexo por cantar, por ayudarte. En esas de las carreras dices, te pones de rodillas, te pones de pie, te tumbas, te pones detrás, delante. La verdad que de momento nada extraño, de verdad. O sea, simplemente me han ofrecido cantar, me han ayudado y como mucho me han ofrecido que he tenido que invitarles a comer, ¿sabes? O una cosa así. Pero bueno, hombre, pero eso está bien, ¿no? Invitarles a comer. Sí, eso no sería ningún problema. De momento todo muy sano. Aparte de gran cantante, es un buen dentista, me dicen. Bea Sarmiento, será clienta tuya seguro. Es amiga mía, porque yo la conozco. Guapo por dentro y por fuera. Y sobre todo, buenísima persona, María Fidalgo. Qué bien. También. Luego dice, mucha suerte, seguro que llegaréis lejos. Sonia Pérez. Conmigo conduciendo seguro que no. Me dice, fíjate lo que me dice Natalia. Me dice, yo le conozco desde pequeño. Ojalá triunfe, seguro que sí. Todo el mundo, has visto que dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que la gente te tiene mucho cariño. Yo trato de portarme bien con todo el mundo. Otra cosa luego es... Bueno, a mí, cuando hablamos contigo para que accedieras a venir a nuestro programa y que conducieras por las calles de León, yo pregunto a mis fuentes, a la gente, pues mira, te puedo decir lo que me han dicho. Desde que es muy buena gente, otros me han dicho, bueno, es un niño pijo. También me lo han dicho. Nosotros en este programa somos muy sinceros y contamos lo que nos dice la gente. Y nos ha dicho, no, es que es un niño pijo. La mayoría de la gente nos ha dicho que es una persona encantadora, que eso, que te preguntara si tenía novia, porque todas están enamoradas de ti, de tus ojos, que estás como muy bueno, que quieren un hijo tuyo, si tú ríete, pero yo te lo estoy diciendo lo que me dicen. Y que les gusta mucho cómo cantas. ¿Cambiarías de registro? Podemos cantar una capela. ¿Puedes? Sin nada. Sí, ¿sí? Yo tengo catarro, pero bueno, yo canto. Sí, hay que decir que tiene catarro. Ya no, desde primera hora de la mañana que hablamos con él nos dijo que tenías catarro y te damos las gracias porque cantar con catarro y en un coche y en movimiento y conduciendo... ¿Qué canciones lentas te gustan a ti? Pues la verdad es que lentas, no sé, yo escucho a Rammstein. ¿Vamos para la Palomera? Sí, porque hay poca cobertura hoy, no sé por qué. Hay poca cobertura, yo qué sé, seguro que Doraemon está escogiendo la tal. Me da lo mismo, me gustan las baladas porque yo he escuchado, porque me has puesto antes en el móvil de cuando empezaste, además tocas la guitarra. Mira, ya se me ha ocurrido a mí una. Venga, va, vamos allá. A ver si me sé la letra, ¿eh? Venga. Mientras así van preguntando más cosas por lo que tengo aquí. A ver. Que cante, dice tú con él, digo yo. Uf. Va, 3, 2, 1. Vida, devuélveme mi fantasía, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Polo Nández, quédese con ese nombre porque dentro de poco le veremos en los mejores sitios del mundo cantando. ¿No? ¿A la Palomera entonces? Sí, vamos a la Palomera. Bueno, como conoces León, pues es lo que quieras. Eres pijo. Claro, oye, eres pijo, pero hay que decir que tiene un descapotable. Le hemos tenido un descapotable, nuestro mini descapotable. ¿Quién tiene un descapotable? Tú tienes un descapotable que lo tienes en tu no en tu Facebook, no, en tu foto de WhatsApp. Ya, que hoy no está siendo leal a la realidad. Ay, ya. Ahora di que te hemos dado 3.000 euros por venir al programa. Dilo, porque aquí pagamos porque vengan los invitados. Te habrá llegado el talón. Tengo que pagar, todavía no me han dicho cómo, pero me dijeron que me lo digan después. Mira, me dicen un fuerte abrazo, gente que te manda abrazos, que cantas muy bien, que cante tú con él, pero había una... Pues estaría genial que cantase en las fiestas de más gente de la Tierra, en las fiestas de... Me pregunta que si te han llamado, eso es. Sí, vamos a cantar el día 25. Tampoco es una cosa que sea fija, pero casi seguro. El día 25, antes de Kate Ryan, que viene, vamos a cantar media hora, sí, de telonero. Muy bien. También me pregunta que si has pensado en hacer algo conjunto con Lugotti. ¿Es amigo tuyo? Sí, o sea, lo conozco y me ha ayudado. Saxofonista, ¿no? Sí. No me quiero equivocar, es un saxofonista de León también. Sí, me ha ayudado en la promoción del primer tema. Es muy majo, también ha trabajado mucho con Yasser y queríamos hacer algo con él, sí. Muy bien, pues más cosas. Y, por ejemplo, el ayuntamiento no sé si te ha llamado alguna vez o algo para hacer algo
me refiero a nivel institucional, ya hablamos de política, ¿te han llamado para hacer algo en León o cómo se interesa la gente por ti cuando te han visto en las redes sociales y siendo de León? Pues la verdad que me han ido llamando, pues como me habéis llamado vosotros, y León para hacer una entrevista, Canal de Televisión de León, y me han ido contactando a través de redes o a través de amigos de amigos. Bien, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿La tele, la radio? A mí de momento lo que más me está gustando es este formato. Esto es las redes sociales en directo. Toma, 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 Polo Nante. Llegando a la Palomera, por cierto, ¿tú no conoces esta? ¿Conoces esta? El Valentino, por ejemplo, estamos aquí. Ah, donde me dijiste tú que viniste el otro día. Sí. Aquí es donde me transformo. Yo me he visto de drag queen y hago espectáculos aquí en directo. ¿No viniste nunca a ningún espectáculo del Valentino? No. ¿No? No. Bueno, pero contigo vendré. Vale, no, no, aquí hay unos espectáculos de Isabel Pantoja, de Rocío Jurado. Oye, espectacular, ¿eh? Siempre Valentino ha estado siempre a la última. Bueno, en la Universidad de León, nada, porque no estuviste aquí en la universidad, no. Sí, aquí hice la tesis doctoral en la Universidad de León. ¿Aquí la tesis? Sí. O sea que, aparte de ser buen cantante, eres buen estudiante también. Lo intento. ¿Es difícil mantenerse, por ejemplo, en el mundo de la odontología, estar constantemente formándote, hay que estar siempre ahí puntero? Bueno, haces el... sacas la carrera y luego venga el paste, saca... Van cambiando mucho los materiales, entonces, y las técnicas, entonces tienes que estar pendiente, sí. Bueno, ahora llega el momento, bueno, el sexo lo vamos a dejar para dentro de un ratito, ¿vale? Pero vamos a hablar un poco de tus ídolos musicales, para que la gente también conozca un poco lo que te gusta. Muy bien. Cuéntame. Pues mira, la verdad, de los grupos que se están llevando ahora, a mí el que más me gusta es Luis Fonsi. ¿Luis Fonsi? Sí. Bueno, pues no está mal, ¿no? O sea, decir que te identificas más con él. Ese es lo que más me gusta, porque no es tanto un reggaetón, sí, sino como un pop latino. No lleva tanta percusión, no se repiten tanto las letras de mama, chupa, teta. Entonces, qué bueno. Me gusta. Oye, que tenga cierta profundidad. ¿Y el Despacito lo cantarías? Sí. ¿Sí? Pero bueno, me voy contigo, que se me ha quedado ya, ¿eh? Canta tú con él. Que ya, pero mira, tengo una compañera de trabajo, interiorista, que llevamos toda la semana cuando nos desplazamos a las obras, que dice, venga, vamos a poner la canción porque te la tienes que aprender, porque la tienes que cantar con él. Y es que yo para eso soy muy malo. ¿Y cantar? Inténtalo, hombre. Yo. Admirale esta entrevista. Es imposible, hombre, que nada. Yo puedo cantar la de comerme pues donuts, conmigo, pero... la vez conmigo, venga. ¿Vale? El estribillo a la vez conmigo. Venga, va. Que la gente, mis amigos que no cantan, cuando canto yo, ahí cantan. Claro, no, pues yo me solapas tú con la voz y no, listo. Ya lo hago yo bajito, ¿no? Vale, luego cantamos el Despacito para todos nuestros seguidores, a ver. Contigo y quiero ser lo prohibido, que vuelen tus sentidos. Que yo es que soy un paquete cantando, a mí yo hago de todo, pero cantar no. Yo los cantantes los dejo para vosotros, que sois unos monstruos cantando. ¿Cuánto tiempo para aprender a cantar? O, aparte de que ya cantabas, has tenido que estudiar, Estuve yendo aquí a clases con una chica, la Palomera, durante 2 años. Y, el resto lo he hecho así, lo conozco yo. Sí, pítale, salúdale, sí. Si quieres, hasta luego. No es de la familia, ¿no? No. Buena noche. Venga, perfecto. Sí, le está diciendo que nos vemos, es un amigo tuyo, ¿no? No, sí. Es que trato a su hija a ortodoncia. Ah, claro, lo bueno que tiene. O te canta o te saca un diente. No hay más. ¡Me voy contigo! Bueno, ¿vamos al Despacito o qué? Venga, dale. Vale, vamos a bajar aquí la música. Así me da tiempo de entrar otra vez en las redes sociales para ver qué preguntas te siguen haciendo. Bueno, tienes que compartirlo en el perfil de... Toma. Ay, por cierto, que dice, bueno, va a ser el siguiente Pablo Alborán. Y yo aquí con Estudio E4, no me lo puedo creer. A ver, ¿qué más cosas que te pregunto? Un lujazo, esa entrevista, concierto al volante. Guapos, ha pensado en hacer algo en conjunto a esa hora de Lugotti de antes. Que me encantas. Y eso, bueno, que te pregunte sobre el sexo. Mucha suerte. Seguro que llegarás lejos. Eso lo dicen por ti, porque yo ya lejos ya. Yo con gafas, de lejos y de cerca. Cuéntanos un poco. ¿Vamos al Despacito? Venga, vale. ¿Sí? Venga, porque... Venga, Despacito. ¿Te gusta el Despacito, la canción? ¿Tú crees que se merece la pena todos los éxitos que ha conseguido? Creo que sí. ¿Sí? Sí. Pues venga, vamos a ver si... A ver cómo lo hace Polo Nández el Despacito. A versión 987 Live por las calles de León. Estamos en El Ejido. Ah, ¿quieres así capela? Oye, si está Conchi, la mando salir ahora mismo. Sí, claro. Vamos a ver si está abierto el Bambi. Y entro yo en un momento mientras tú estás aquí cantando el Despacito. Y le enseñas mi nombre finalmente, a ver si lo aprende. Polo Nández, ¿no? Pero lo bueno sería eso. A ver, sube por aquí porque subimos por aquí y vamos a ver si está.
esto. A ver si espera, yo solamente he asomado aquí porque, bueno, igual tiene alguna... Vamos a ver si está con un poco de suerte. No, está Conchi, no... Conchi, lo siento, no está... Tu gurú musical no está. Estamos en Elegido, estamos justo por detrás del NH, concretamente. Estamos en... Aquí en el núcleo de la noche. En el núcleo. ¿Y por cómo está abierto esto? ¿Podríamos entrar, no? ¿Pagar la multa? Entramos al número, ¿tú pagas la multa? Si tú ahora mismo pagas la multa, entramos, ¿eh? ¿Yo? No, quita multas. Quita multas, entramos. Bueno, venga, vamos al despacito, venga, así por las calles súper bonitas de León. Aquí, bueno, además, esto es la noche, ¿no? Esto es la noche. Esto es la noche. Ahí tenemos la catedral. Vamos al despacito. Nando, sí. Vas a hacerte un Conchi, ¿eh? Polo Nández, no, al final, de verdad. Polo Nández. Vamos allá, venga. Así a capela quieres. Sí, venga, que sigues. Ya ves como... Venga, va. Despacito quiero... ¿Sígueme? No, que yo no la sé, no me la sé. La he escuchado muchas veces, pero no la sé. Hombre, algo te sabrás. Ostras, lo que me preguntan aquí, prepárate. Nada, sigue con el despacito, que luego ya verás qué despacito te voy a dar yo. Me dicen, bueno, te lo voy a preguntar antes, claro, que igual subes dos tonos. Pregúntame. Pregúntale si tiene algo en Valladolid. Y yo creo que se refiere al amor de musical. Oye, allí tengo una parte importante porque allí tengo un contacto musical muy grande. ¿Muy grande, muy grande? Sí. Que te roba el corazón, ¿no? Bueno, sí. Pues que lo de las redes sociales son muy malas. Y aquí se conecta gente de todos los sitios, de Valladolid, de Málaga. Mira lo que me dice uno, me dice, Iñaki, eres un jirafa king de León. Jirafa, tú eres la pili. ¿Cómo que yo soy un jirafa? Bueno, venga, vamos al despacito, que nos desviamos un poco. ¿Cómo empezaba despacito? Oye, por cierto, aquí hay una tienda, un sex shop. Sí. ¿Has utilizado alguna vez algún juego de sex shop? ¿Aquí es donde? Dale otra vez. Ah, le doy otra vez a la cámara. Venga, vamos a ver. Hay un sex shop aquí. Aquí es donde tú me dijiste que venías. Yo aquí hice un espectáculo cuando trabajaba en la tele. Me vestí con látex pegado con mi compañera Beatriz. Hicimos un pig show. Hicimos. ¿Pero tú has utilizado alguna vez los servicios de un sex shop? Para comprar preservativos, a ver, no sé. Un juguete erótico. Es que yo soy de comprarlos en el súper, ¿sabes? ¿Juegas al pádel? ¿Juegas al pádel? A veces. O sea, que también es de los que juegas al pádel. Bueno, solamente Doraemon y yo somos los únicos que jugamos al pádel de León. ¿Lo sabías? No, ¿nunca has jugado? No, al pádel no hemos jugado. A tenis sí, pero al pádel nunca. ¿Tenemos que jugar por algo especial? No, yo la verdad que no juego mucho al pádel. Pero es divertido. Las veces que he jugado me he divertido bastante. Y de deporte decías que hacías sur, pero otro deporte, por ejemplo, en León, hacer running, que parece que también está muy de moda. A mí me encanta el fútbol, ¿no? Como la mayoría de españoles. ¿Eres de la cultural? Real Madrid, Barça. Real Madrid. Real Madrid siempre, pastel. Sí, pastel. Pastel para Polo Nández, pastel. Vamos con el despacito que te pregunto más cosas. Recuérdame cómo empieza despacito. Despacito. No, pero es el estribillo. Uy, pues no tengo ni idea. Sí, espera, ¿cómo era? ¿Cómo? ¿Quién lo canta, por cierto? No lo canta Fonsi, Fonsi. No lo canta Polo Nández. No, Polo Nández no. Oye, ¿cuánto dinero puede haber ganado Fonsi? Incontable. Ostras, es increíble. Y sin cantarla, ¿eh? Solo con las reproducciones y tal. ¿Tú crees que absorberías todo esto que le ha pasado a Fonsi con una sola canción? ¿Cómo se plantea uno eso? Yo creo que eso es imposible. ¿Sí? Eso le ha tocado a él porque, aparte de que sea buena la canción, un conjunto de factores que se han dado. Me parece irrepetible. Lo hablamos tú y yo antes, que para triunfar en este mundo de la canción es que es un clic, o sea, es decir, mañana igual alguien ve esa entrevista y dice, pues este tío es súper espectacular, es muy bueno, y de repente, ¡fum!, se acaba, empieza tu carrera, empieza y empieza a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Te da miedo? Tiene que creer alguien en ti. Bueno, siempre da algo de vértigo, ¿no? Pero la verdad es que me puede lo que me gusta al miedo. Bueno, oye, me han dicho que eres muy coqueto, vas mucho a la peluquería, que te estás cuidando todo el día. Soy pijo. Eres pijo, haces, vas al gimnasio para mantenerte, pero claro, los espectáculos, las niñas, hay que ponerse un poco a tono, ¿o qué? Claro que sí, hay que ponerse bien. ¿Sí? Yo hago bastante ejercicio, pero sobre todo, ya te digo, me voy a correr, hago boxeo con Marcelo Amorín, que está ahí. Marcelo, brasileño. Sí, capoeira. Sí, capoeira. Mira, podríamos acercarnos a ver si está. Sí, venga, vamos a ver si está, vamos a ver, nos acercamos. Pues puede estar. A ver, son... pues sí, es tardísimo ya. Sí, sí, pero este hombre está ahí. Son las 11:25, pero si se nos va el tiempo, se nos va el tiempo volando. Ahora mira, ya se me ha estropeado. Me encanta ir a tomar agua y al Nimú. Al Nimú, arriba. ¿Sí? ¿Y algún sitio más así especial que te guste en León?
La verdad que el Bambi me encanta también. El Bambi a mí también desde pequeño. Déjame dormir, apaga ya, que viene a tocar con mi teclado de tal. Y he estado enfadando a la gente, jeje, un abrazo grande. Viri, cocinas, igual te conoce a ti. Ahí no, han hecho 7 deluxe, este dice, mire, que dice, empieza el deluxe, me dice, porque ahora empezamos el deluxe de sexo. ¿Y cuántos años tiene? Me dicen, una pregunta, 30 años, ¿no? Sí. 30 años habíamos dicho. Pregúntale en qué colegio estudió y hay una que responde que pone Maristas directamente. O sea, que te conocen al dedillo. Más cosas de ti. ¿Tienes animales? Tengo un perro, sí. ¿Un perro? ¿Se llama? No puedo estar sin el perro este, además. ¿Cómo Harry. Harry. Y lo de Harry también, pues se ha llamado Fonsi. Tú a punto de ¡Hey, Fonsi! Ya se me empieza la canción. ¡Hey, Fonsi! Es verdad. Sí, ¿no? Es verdad. Ahora me he dado cuenta. ¡Hey, Fonsi! Que lo dice la chica esta que está con el pañuelo allí en la... Mira, este hombre está escuchando el Facebook Live, mira cómo se ríe. Sí, sí, ya veo. Está viendo la Siempre Contigo. ¡Mira, Siempre Contigo! ¡Ostras, no me lo puedo creer! Señores y señoras, acabamos de ver el cartel de Caja España de la promo de este mes. Es Siempre Contigo. Vamos a... Bueno, cantaremos ahora. Cuéntanos algo de sexo de la noche. ¿Cómo se mueve el sexo en León? Pues es una cosa que la verdad que me encuentro muy pez, ¿no? Lo desconozco. Eres virgen, lo sabemos, sí. Pero te han hablado de como que... Como amo a Laura. Eso es, amo a Laura. Y dices, ¿quién hizo? Lo hizo Yasser, ¿no, verdad? No, esa canción la compuse yo, amo a Laura. Oye, no salían unos personajes ahí cantándola, pero la hice yo. ¿Cuántas canciones has compuesto que no las has cantado o que no han salido o que no saldrán? Hoy has puesto tú dos, me voy contigo, pues hay como 5 o 6 más. ¿Cinco o seis más? Sí. ¿Tienes un momento del día para inspirarte y escribirlas y tocar con la guitarra o no? Si yo te pregunto ahora, después de todo, dime, lo que hemos hablado, ¿mañana o noche? ¿Tú cuándo crees que es el momento? Noche. Muy bien. Noche, aquí, siempre mojero. Noche, conociéndote a ti. Pero bueno, ya sabes, yo sería día, porque yo a las 9:30 estoy en la cama, a las 5 de la mañana estoy arriba, con lo cual tendría que hacerlo por el día. Bueno, ¿nos vas a cantar el Despacito en Tether entonces o no? Estoy acordándome de lo que es la estrofa. Que estamos con el sexo. Estamos con el sexo, no, que no lo sé. Pero si quieres la busco en internet. Sí, nada. A ver, vamos a buscar en internet. Despacito, canción, ¿no? Y así ya. Es que me hablas de sexo y me desconcentro. Ya, a ver, que te baja dos tonos. Despacito, canción. A ver, vamos a ver qué nos sale. Fíjate que no tenemos ni idea. Bueno, tenemos aquí. Bueno, espera, queda. No creo que nos vayan a decir nada. A ver. Ay, que se ha caído. Se ha caído. Si es que me llevas como un loco, Polo. No, yo pensaba que iba el que más lento de todas las entrevistas. Sí, pero... sí, verdad, voy muy cómodo contigo, ¿eh? Ah, bueno. No, la verdad es que sí, que voy cómodo contigo porque otros... A ver, ahí estamos. A ver, quedando encima ya. Vamos a ver. Ahora no lo censurará Facebook. No, calla, no la pongas. No, pero canta, solamente es el fondo, es un poco... Es para acordarme yo. Es para acordarse un poco de las estrofas, solo ya lo bajamos, que si no nos... Vamos a ver. ¡Ay! Ese es el ay. ¡Ay! Por lo del sexo. El Tiguan es el coche. Que no lo cortan. Que son amigos míos del Facebook. Espera. Ahora. ¿Sabes que ya? Vale, ya. Venga, vamos allá. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Wow. Tú eres el imán y yo soy el metal. Bueno, me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis amigos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Ahora sí que llega el sexo, ahora sí que llega el de luz. Vamos allá. Ahora ya te puedes cantar tú, ¿no? No, yo todavía no me la sé, me la tengo que aprender. Pero no me la sé. Vamos allá. Tú todavía estabas con él, pero tu mente se iba con mi piel. Mirar atrás, cuando veas que sin mí ya no podrás ni respirar. ¡Ole! Vale. Ahí estamos. Bueno, seguimos ahora cantando. ¿Has visto cómo mezclo? Soy el DJ 987 Live, hoy con nuestro mini descapotable por las calles de León.
Oye, pero pasa un poco por el San, por San Marcos. Estaba yendo a ver a Marcelo. Ah, vamos, si es verdad, Marcelo. Aquí hay poca cobertura. Ah, vale. Aquí hay poca cobertura, me dicen, sí. Bueno, a ver, vamos al rollo. Cotillos, vale. De... ¿Continúa? Sí, sí, continúa tú, no pares. Hemos hecho la grabación de dos videoclips. En el primer videoclip veo que hay unas chicas muy guapas. ¿Quién hace el casting? El casting, ¿no te acuerdas? Que te pregunté aquel día que si no, estaba bien. Yo es la primera que te he visto, estoy oyendo, yo no te acuerdo de nada. ¿Quién hace el casting de los videoclips? En el primer vídeo, Marcelo me ayudó mucho. Queríamos darle un toque latino, entonces buscamos mucha gente, pues, latina, también gente de aquí. Y eso, la verdad. Oye, ábrenos el plano, que tenemos a uno que va con una televisión por la noche, mira. Quiere escuchar el Facebook Live y no sabe cómo, mira. Menudo iPad que se ha comprado, madre de Dios, es que le conozco yo, que no me vea. Menudo iPad que se ha comprado. Sí, por eso. ¿La conozco yo? Sí, yo también. Menudo iPad que se ha comprado. Ya no sabe la gente cómo ver por la calle el móvil. Esto es sagrado. Ya no se lleva el iPad, se lleva la tele. Se lleva la tele. Ostras, qué fuerte. Bueno, eso, entonces Marcelo te ayudó mucho. Sí, Marcelo me ayudó muchísimo en la elección del primer videoclip, en el segundo siempre me ha ayudado mucho Marcelo, la verdad. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué más gente? Álvaro Paramio, ¿sí? Es el que grabó la mayoría de las imágenes. En el primer videoclip todas, en el segundo, bueno, la parte está con el grupo Clase A, que lo grabé también con un cámara en Málaga. Uh-huh. Y lo que más gente ha participado, Mirta, por supuesto. Mirta Peluquería. Mirta es la que hizo que parezca que me han pegado en el vídeo. Oh, bueno, muy bien el maquillaje. Sí. Además es que impresiona, porque se te ve caer, pegar contra la lona y de repente sale un poco así como de sangre y todo del golpe y tal. Quiero decir que la producción es muy buena. Todavía no habéis presentado el segundo videoclip, pero ya estáis pensando en más. ¿Se vende música con videoclip? ¿Es así? ¿O con la música solo sería suficiente? Yo creo que es más divertido que impulsar una canción con el vídeo. Y que el vídeo sea original, uh-huh, que no sea lo básico. Luego también decir que me ha ayudado mucho Susana Teixeira en las redes, uh-huh, que también la quería decir. Muy bien. ¿Por aquí hay cobertura? Sí, por aquí hay cobertura, ¿no? Sí, vamos a pasar, si quieres, vamos a ir al otro lado. No sé si me has pasado ahora, ya está abierto, están haciendo el soterramiento del tren en el León. ¿Cómo ves, León? Por cierto, que no hemos hablado nada de León, el sexo no se me olvida, pero ¿cómo ves lo de León? ¿Cómo ves León, por ejemplo? ¿Evoluciona económicamente? ¿Tu negocio funciona? ¿Crees que va a ir a más? ¿La gente joven se va? ¿Los que están formados? Cuéntanos un poco también de ya de cantante, pero necesitamos que nos cuentes algo más de León. Pues yo creo que León está evolucionando bastante, sobre todo desde que han puesto el AVE. Y esto pues nos ha acercado a Madrid, que es una buena cosa. Ya se puede trabajar en Madrid, bueno, igual todos los días una paliza, pero se puede ir en un día y volver. Y a mí me parece que, aunque sea una ciudad que todo el mundo dice que es de viejos, me parece que tiene muchas oportunidades. Lo que hay que ser es creativo y original. No todo. ¿Tú se te ha pasado por la cabeza marcharte de León, por ejemplo, montar la clínica pues en Madrid, Barcelona, otro sitio que no sea León? O dices, bueno, si triunfo en el mundo de la música, no voy a tener aquí la sede, la tengo en Madrid porque me obliga la compañía, o en Miami, Florida, donde sea. Sí, pero siempre conservaría venir mucho aquí porque a mí me encanta León. Y lo que te digo, mira, esto que estáis haciendo vosotros triunfa es porque sois creativos y originales. Con lo cual da igual donde estés y lo que importa es la persona y la idea. Sí, en este caso hemos empezado por León, pero nosotros podemos hacer las entrevistas en Madrid a gente de allí, que de hecho estamos siempre comunicando con gente para poder hacer... En la próxima podemos ir de viaje. Podemos hacerlo de viaje constantemente. De aquí a Benidorm, 8 horas en directo, menuda chapa, la gente, venga, hombre, ¿dónde va? Y bueno, si hablamos de sexo... Están enganchados. Yo te digo porque este es el deluxe. Empieza ahora porque a estas horas hablamos de sexo y nos sube la audiencia que no te puedes imaginar. El otro día pasamos por Saire Miera y era pasar por Saire Miera y subir así. Se veían chicas y chicos, pues nada, para los lados. Ahora vamos por allí, si quieres. Otra vez no, que me van a echar de León, me van a decir, pero bueno, que no hay otra zona. ¿Esta zona la conoces? ¿El Palacio de Congresos? El Palacio de Congresos nunca he venido. Pues no, está cerrado todavía. No está terminado. No está abierto. ¿Pero ya? ¿Qué te parece? Pues me parece una buena idea. Pues a mí me parece un amasijo de hierros grande, pero bueno, está muy bien. Si bueno, no, no está muy bien, está muy pero bien. Pero si trae congresos a León... No, y de hecho ya el otro día he visto en prensa que tienen ya 14 firmados y tal, aunque luego vas allí a hablar con la concejala y no sabe cuánto cuesta... Hay mucha gente ya, empresas que ya se interesan para poder organizar eventos alrededor. Por ejemplo, un cantante, cuando vengan en congreso en un hotel... Hay espectáculos y tal, los contratan también. Uh-huh. Y entonces, esto todavía es lo que no saben ni cómo lo van a hacer, ni cómo tal, no está preparado, pero bueno, lo harán.
lo harán. Uh-huh. A ver, espera, me están mandando mensajes y ya te digo, incluso fuera de... A ver, podemos... Ah, me dice que eso, sí, que para terminar, que el sexo, ¿no? Es... espera, que se me ha ido la red social. Ah, vamos a ver, aquí. ¿Con qué cantante se identifica más? Me preguntaban. ¿Llegará lejos este chico? Te dicen. Pues muchas Déjale gracias. Dormir, dice que está muy malo. Empieza el deluxe, otro que dice que empieza el deluxe. Despacito, no te la sabes, me dice. No, claro, pero dice, fíjate, me dice una por mí, ¿eh? Que no me lo sé yo, o sea, que imagínate tú. Bueno, pues nada, llega este momento, podemos... Tira por la derecha, ¿no? Venga, tira por la derecha, bajamos y subimos y ya les despedimos aquí a nuestros seguidores en M87Live. Hemos estado con Polo, estamos con Polo Nández, cantante de leonés, dentista, y ¿quién le iba a decir que está triunfando? Yo creo que a mí lo que me dicen es que tu videoclip y tus canciones se escuchan mucho en Latinoamérica, porque la gente se identifica mucho más contigo que en este caso en Europa, España. A ti te llegan que las redes sociales, ¿dónde mueve más tu videoclip? ¿Cuál es tu público, tu edad? Bueno, yo creo que de momento es León. Pues también hay gente de Madrid y Barcelona, grandes ciudades. Sí. Pero también luego sí que es verdad que hay mucha gente de Sudamérica. Sí. Un poco también por el tipo de música, ¿no? Claro. Bueno, pero en España también ahora todo lo que es latino está triunfando muchísimo, ¿no? Mira, aquí ya tienes a tus amigas. Aquí tienes a tus amigas ya. Oye, pues podríamos coger alguna de estas para hacer un videoclip un día de estos, ¿no? ¿O qué? No, yo no, bueno, si hay que dar una oportunidad a alguien, se le da, ¿eh? No hay ningún problema. Oye, ¿y el fútbol? ¿Vienes a ver a la cultural, por cierto? ¿Eres seguidora o no? Estoy super, no he venido mucho, pero estoy encantado de que esté en segunda y me ha parecido una cosa buenísima para León. Sí. Dicho. Bueno, pues ya lo tienen. Es una persona que puede ser pijo, cada uno que piense lo que quiera. Yo lo digo porque me lo han dicho, ¿eh? Pero habéis visto que sabía dónde está la palomera perfectamente, ¿eh? Bueno, hombre, sabes, yo creo que sabes absolutamente dónde está todo tal. ¿Algún sitio más de León así que con un encanto que donde te pueden ir a ver? Porque, por ejemplo, por la noche, sé que te mueves en el mundo glam, tienes allá a Manuel, que es amigo, y bueno, pues te mueves mucho por sus establecimientos, ¿no? Pues sí, Barris, glam, el Soho. Uh-huh. Eso es fundamentalmente. ¿Y en algún momento de estos que has estado por la noche te ha dicho alguien, venga, anímate y has cantado allí para el público, en directo, sin trampa ni cartón, sin músicos, solamente tú, un micrófono o sin micrófono? Sí, sí, lo he hecho alguna vez. ¿Sí? Sí, esa clase me encanta. ¿Cómo responde la gente? Pues bien, normalmente solo me tiran huevos, ya te digo. Ah, qué exagerado eres. Bueno, pues hoy la noche está un poco más relajada la noche. Pues ya nos vamos a ir al punto de retorno a ver qué... Aquí estamos en Sai de Miera, pabellón de los deportes. Está, ¿sí? Que no sé qué nos pasa hoy, que tenemos aquí cables por todos los lados hoy. Y es que Doraemon, de verdad, eso es que no me lo puedo creer esto, ¿eh? Mira, bueno, ahí está Lucía, tu amiga. Te manda un beso, ¿vale? Lo he cogido con mucho cariño. La vista me da mucha vergüenza, hombre, que yo soy muy cortado, ¿eh? Para todo esto, lo que es el tema de juguetes eróticos, sexo, esto... Yo también. Me da miedo. No, bueno, en otra entrevista nos tienes que contar lo de Valladolid. Más vértigo que la música. Lo de Valladolid, que no nos lo has contado al final, lo tenemos que hablar un poco más. Y de ti, saber un poco más, sabemos los gustos. Por ejemplo, mira, no hemos hablado de lo que más te gusta comer. Hablando ya de noche y de sexo. Mira, me encanta la comida italiana. ¿Italiana? Sí. Y así, de cosas de aquí, me encanta la cecina. Comida italiana, come cecina, canta latino. Y es de León. ¿Quién es? Polo Nández. Una buena mezcla. Polo Nández. Oye, ¿tus padres qué piensan esto de que cantes? Y mi hijo, yo quería que fuera dentista. Es dentista, que se dedique a poner... No, mis padres siempre me han apoyado. Están contentos de que yo haga lo que me gusta. ¿Tienes hermanos? Somos cuatro. ¿Cuatro hermanos? Sí. ¿Y solamente a la música te dedicas tú? Sí. ¿Y ellos también te apoyan en la música? Sí, sí, yo les doy una chapa. ¿Esta te gusta? ¿Esta canción no? ¿Sí? La mando. Sí. ¿Y ellos qué piensan? ¿Que vas a triunfar? ¿Que no vas a triunfar? Déjalo, no gastes dinero. Ellos son el primer filtro. ¿Sí? No, ellos sí que creen en mí. Otra cosa es que lo que hablábamos tú y yo, sí, que hace falta ese pequeño factor de suerte. Claro. Pero el factor de suerte también hay que buscarlo, ¿eh? No, está, o sea, claro. puede venir solo, pero sí que es verdad que... Pero si te mueves es más fácil. Claro, y trabajar, seguir formándote y seguir, pues eso, las redes sociales, que yo sé que ahora es un complemento muy importante para los cantantes, para estar ahí. Por eso, desde aquí, recordamos que entren las redes sociales de Polo Nández y que le sigan en las redes para que pueda triunfar desde León al mundo entero. Y recuerden esta canción, que se les va a quedar... ¿Ponemos con la voz o no? Venga, va. ¿Pero te la paso? No,
Este es el móvil tuyo, ya me lo iba a llevar yo, ¿eh? Ya me lo iba a llevar yo. Pero si te, ¿para qué vas a poner la voz? ¿Y cantando? Si te tenemos aquí, no, en directo. Vale. ¡Claro, hombre! Le ponemos la voz, la pone Polo Nández, que es Felipe Fernández. No veas que sin mí ya no podrás ni respirar. Porque los nuestros son dos días, nena, y uno has consumido ya. Si tú me dices ven, yo me voy contigo y quiero ser lo prohibido. Que duele en tus sentidos, hoy te daré. ¿Tú has quedado? ¿Las has asustado a la chica? Claro, es que ha pasado una chica justo, ha pisado el cable. Ha pisado el cable. Y nos ha dejado sin conexión, ¿ves? Ay. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de Polo Nández. Le vamos a dejar en el centro. Porque yo creo que tenemos que descansar. Seguro que luego cuando llegues a casa me mandas un mensaje. Me ha subido la fiebre. Me ha subido la fiebre. Me ha subido, seguro. ¿Tú crees? Cuando hemos hablado de sexo ya se ha disparado. Cuando... No, tú acuérdate de la entrevista. Cada vez que te mande... Termómetro, Doraemon. ¿Ves? Por eso Doraemon, termómetro y tal. A través de esta entrevista vas a ganar una cantidad de fans terrible. Yo te lo garantizo, yo seguro. No sé qué le pasa, se nos ha quedado... Por lo bien que has llevado tú la entrevista, no me extraña. Bueno, no, que va. Pero podría haber sido mucho mejor. Nos falta que podíamos haber bailado en el coche, pero nos ha traído el descapotable de Mini Bernesga, que es con el que estamos dando unas vueltas. Han visto que hoy hemos ido tranquilo. No, que no lo vamos a abrir, que no, que hace mucho frío. Es que está catarrado Polo, hombre, que no me fastidies. A ver si luego no va a poder atender mañana a los clientes de la consulta y luego no va a poder cantar el fin de semana y la culpa la tiene 987 Live. Cuando si logramos sacar el disco y todo bien, volvemos a hacerlo descapotable. Venga, lo hacemos descapotable, pero quiero dos chicas atrás bailando. Me voy contigo, ¿eh? Vale. Aquí tenemos la musiquita y nos vamos a ir despidiendo de nuestro programa. Les espero el próximo miércoles. Recuerden, a las 9:30, aunque Doraemon no es puntual, que yo estoy aquí a las 9, se lo juro que a las 9 estoy montado en el coche. Y Polo estaba aquí conmigo, ¿eh? Que la culpa tiene Doraemon. Que volvemos a... ¿Quién será nuestro invitado próximo? No lo podemos decir. ¿Podrá ser alguien de la noche de Polo Nández? Pues, Conchi del Bambi. Conchi del Bambi. Pues es un Conchi, tiene muchas cosas que contarnos, ¿eh? Hombre. Muy bien, Polo, muchísimas gracias. Es un placer. Muchas gracias. Nos encanta tu música, nos encantas tú. Y queremos que triunfes, como la mayoría de la gente de León. Queremos que te puedes aparcar en cualquier sitio ya aquí. Estamos aquí. Muchas gracias por haberme llamado a mí para hacer esto. Y muchas gracias a todo el mundo que ha estado online viendo la entrevista. Pues espero que haya sido muchísima gente, que luego lo pueden ver en las redes, que lo pueden compartir y también, sobre todo, que a partir de mañana, bueno, a partir de dentro de unos segundos, lo tienen ya grabado y lo pueden ver de nuevo para aquellos que han llegado tarde. Polo Nández, cantante, dentista y una gran persona y de León. Aquí les dejamos. El próximo día a las 9:30 del miércoles estamos aquí. Gracias. Gracias a ti. Me voy contigo. Igualmente. Doraemon, adiós.